La bisexualidad es atribuida a las personas que sienten atracción romántica y o sexual hacia las personas de más de un género. Esta, aunque ha existido desde siempre, no ha tenido visibilidad ni aceptación total en las sociedades. Sin embargo, hay personas que la proclaman con fuerza para que esta orientación sexual no sea suprimida. Como un joven abiertamente bisexual se nombra Manu Castrillón, quien recuerda que desde los 14 años empezó a afianzar su orientación sexual, en la que sentir atracción por hombres y mujeres no le representa un tabú. Hay algo con la bisexualidad y es que se cree siempre que es una etapa, es que estás confundido, es que no sabes qué querés, y también hay muchas cosas que son muchos mitos también, como ay, es que son súper promiscuos, es que un día va a tener un novio, al otro día una novia, y es como, pues, si vos sos heterosexual y te gustan los hombres, no te van a gustar todos los hombres. Es algo como muy lógico, pero que la gente tiende a pensar mucho. O sea, yo nunca tuve una discusión conmigo sobre eso, yo nunca lo rechacé, nunca lo reprimí, nunca lo dudé. Fue como, pues, puedo sentir atracción hacia cualquier persona. Con la misma naturalidad con la que nombra su bisexualidad, este artista audiovisual que prefiere el lenguaje neutro y los pronombres masculinos para referirse a su persona, vive el no binarismo como su identidad de género, asumiéndolo públicamente desde diciembre del 2020. Las personas de género no binario son personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, no entra entre esa binariedad. Pues realmente, en cuanto al género no binario, es algo que ya me había identificado así hace varios años, hace unos 4 años, me nombré de esa forma, pero no se lo había dicho a nadie. Y es que he estado también experimentando con pronombres diferentes, como el pronombre masculino o el pronombre neutro. Es consciente de que su expresión de género en sí misma rompe con lo históricamente establecido y genera cuestionamientos en los espacios que habita. Por eso, usualmente se moviliza para generar diálogos que giren en torno a la bisexualidad, el no binarismo y demás aristas que atraviesan las expresiones e identidades de género y orientaciones sexuales. Pues simplemente encontré las palabras para verbalizar lo que he sentido toda la vida. No es que antes no fuera así, toda la vida lo he sido. Pero sí, y sí, vuelvo a lo mismo. Es más como por mi apariencia, porque muchas veces es como, ay, la gente es como, eres un niño, una niña, no entiendo. Yo siento que rompo con esa imposición social, pues a través de conversar y también a través mucho en mis redes sociales, pues sí, la gente me conoce por ser el que habla un montón sobre eso, y habrá gente que pensará como, ay, tan cansona o lo que sea, pero es un tema que me apasiona demasiado, todo lo que tiene que ver con diversidad de género y derechos humanos. Entonces, sí, a través de redes, a través de conversaciones casuales, también a la gente le da curiosidad y me pregunta como, ves que yo no entiendo esto, no entiendo esto del feminismo, no entiendo esto de las personas trans, no entiendo esto de los pronombres, y yo con todo el gusto les voy a explicar porque me gusta concientizar sobre eso. Con el paso del tiempo decidió personificar estereotipos del género masculino como parte de su actuación, por medio de expresiones como el drag king, hace posible en su corporalidad la masculinización de su rostro, con el que busca denunciar imposiciones sociales y culturales. Y a través de esta acción performática, lo que busca es
burlarse del género, burlarse de esas cosas impuestas, burlarse de los estereotipos, jugar con eso y decir como, pues por ejemplo en el drag king se hace mucho lo de exagerar al hombre, exagerar esa rudeza, exagerar ese machismo y es como anunciarlo y es también una denuncia política. Y es que esta acción de performar la masculinidad le permite vivificar su alter ego y expresar todo aquello que lleva adentro. Para mí, personalmente, el drag es una especie de terapia, de escape, de jugar con cosas que llevo dentro que no salen de otras formas. Y también para mí es, pues, representa empoderamiento. Manu Castrillón, un joven que desde su orientación sexual, su expresión e identidad de género, milita para cambiar ideas y comportamientos preestablecidos.